¿Quién diseñó los uniformes? Yo. Es una esvástica. ¿Una qué? Una esvástica. ¿Y qué es eso? ¿Quién te dio logo? Fresa. Bruno me dio logo y además me dio libertad creativa. Esa es una C y una G de carga. Es un símbolo egipcio, mira de este lado, ¿eh? 10 meses, muchacha, ya son 10 meses más, Eva. Aquí hago esta. ¿Quieres ver? ¿Cómo la ves, Bruno? ¿Te gusta? Pues sí. Mira qué ojo quedó el logo. Bruno, es una esvástica. Sí, mira, así es como las nazis. Así es como los egipcios. No, hombre, ¿cómo va a ser una esvástica? Es una C y una G de carga. Sí, es el lomo. Una C y una G, va. Eso es... Es un símbolo de fascismo. Ya, aquí fuéramos de la asociación. ¿Cómo? Los de la asociación son unos hijos de puta. Amigas. Está bueno, hombre. Qué bueno que te gusta. Varias veces. Sí, mira. Ahora lo que vamos a hacer es leer. Pero ya terminamos de leer. Ya no hay casi nada. Ya no hay nada, pues. Ya terminamos de leer. Y también los cuadritos de ¿sabías qué? ¿De qué? ¿Sabías qué? Es que, ¿sabías qué? ¿Esos eran los que tenías que leer? ¿Cómo que sabías qué? Bueno, ¿es eso? Vamos a hacer un portafolio. Para eso necesito que, por favor... Eso es una esvástica. Es un símbolo egipcio, la verdad. No, hombre, eso es una esvástica. Mira, tiene la forma y todo. Es una C y una G. Nacho, concéntrese. Estamos en lo del presupuesto. Sí, o sea... Yo necesito que me diga cuánto le cobran por hacer un scan profesional de sus pinturas grandes. Mira, yo tengo un brother mío, Eric. Nacho, nada de brothers. Nada de gratis, ni precio de cuates. ¿Cuánto le cobras a este desconocido? Una persona así que no conoce ni nada. ¿Y para qué quieren pagar si mis cuates me lo pueden? Solo decir los precios reales. ¿Qué? Que le diga los precios reales. Nacho, mire, usted ya hizo sus pinturas, ¿verdad? Están todas grandes, así bien bonitas, coloridas. Están en su casa, en su estudio, no sé dónde putar. Realmente la mayoría las tengo en la casa de... Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuánto le pagaron a usted por hacer esas mierdas? Nada, ¿verdad? Ni un quetzal le dieron por esa mierda. Durante la pandemia, ¿qué iba a hacer? Mira. Sí, la pandemia. Hasta... Nacho, mire, aquí estamos gestionándole un pago por algo que usted ya hizo de gratis que no debería ser así. ¿Por qué no? Y ¿qué si pasó? Usted viene acá y me da precio de cuates o me recomienda cerotes que no le cobran ni mierda, yo en el presupuesto no voy a poder justificarle nada. ¿Y sabe qué va a pasar? A mí no me van a pagar mi comisión y me voy a volver a quedar sin luz. No sé si me caché. ¿Qué? ¿Te entiendes? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto le cobran por hacer un scan profesional de sus pinturas? Pues sí, porque... Mira, ¿conoces los NFTs? Si ya intenté conocerlos. ¿Criptomonedas? Si nada. Sí, mira, mi cuate es vicepresidente. ¿Cómo si sirve? Solo díganme cuándo lo quieren. Nacho, ¿cuánto le cobran? ¿Cuánto le cobran? ¿Quieren pagar por todo, pues? ¿Pero inconsistente con qué? No, mira, yo siempre he sido muy así. ¿Cómo así? Así como soy, libre, artístico, expresivo, ahora resulta que tú quieres estar en una relación... No, mira, sé muy bien lo que es una relación abierta, ¿ok? No me tienes que explicar. Sé muy bien lo que es.
Pero mínimo, mínimo, tómate el tiempo de hablar conmigo cuando no estés chimando. ¿Cómo que estás respirando raro? Algo a tomar, un cafecito, un tecito, agüita, algo. Gracias. Gracias, café, gracias. Gracias, agua. Gracias, agua. Tráeme agua, porfa, haceme la campaña. Va, mira, entonces te quería hablar. A mí me encanta, chula, cómo es que trabajas. Sos una mujer empoderada, sos una mujer súper pila, sos una mujer que a mí me llega. De verdad que me llega y a mí me urge a alguien así como vos, pero para ayer aquí en Shell, hombre. El asunto acá vos es que tenés mucho vínculo con Bruno. Tienes mucho vínculo con Bruno. ¿Cómo es que lo conociste a él? En la universidad era mi catedrático. Sí, pues. Vio que eras pilas y te quiso sacar el jugo, ¿va? Sí, olvídate. ¿Y te paga? Sí, me da el 10% del 50% que ganamos en las gestiones. ¿El 10%? A la madre, sí, pues. ¿Y como cuándo ves tú esos fondos? ¿O cómo es que, o sea, ese sueldo que es? A mediados de año. O sea, nunca. No es que no sea nunca, es que pues lleva su tiempo. No has visto ninguna. Bueno, mira, yo no tengo nada en contra de Bruno, sino que él solito, chula, se ha echado la sal. Una vez estás trabajando con nosotros, mira, directito a la junta directiva. Nosotros ya trabajamos con el ministerio y con la Fundación Guadalupe, ¿verdad? Entonces, una vez también estás trabajando con nosotros, mira, estás, tenés talleres, becas, festivales, ¿verdad? Festival, todo este rollo. O sea, te conviene. Te conviene. Mira, otra cosita, ¿qué es eso? Es una suástica esa cosa. Es una C y una G. ¿Una C y una G? De eso. Carga. De carga. Eso parece una suástica. Chau, mamita. La firma tiene que ir al lapicero, ¿oí? No se me vaya a asustar, pero el formulario es un poquito extenso, ¿yo? Tienen que poner un número de cuenta que tiene que ser monetaria de basurales. Ajá. Ya con eso, agarra su formulario y se va al edificio de finanzas públicas, ¿oí? Es que el trámite es personal, fíjese, mamita. ¿Sabe qué?
Váyase directamente al segundo piso. Ahí ellos le van a decir a dónde pasar con su formulario. También le van a pedir su EPI en fotocopia. Allá la lleva lista, ¿oyó? Ya con eso, ellos le van a mandar a su correo electrónico una constancia. Más o menos se van a tardar como unas 48 horas en mandársela, ¿oye? Esa constancia usted me la tendría que mandar a mí a más tardar mañana a las 4 de la tarde, fíjese. Porque como ya es jueves, ¿verdad? Entonces el trámite ya no pasaría sino hasta la próxima semana. Y como la próxima semana el licenciado Ochoa no va a estar. Tiene lo de su nena. Pero mire, primero Dios se lo dan más rápido. Mire, mamita, ahora sí me disculpa. Aunque fíjese que yo todavía estoy en mi hora de almuerzo. Es imposible, porque no me habían dicho antes. Tengo que ir a traer a mis hijos. Uno está en el karate porque es emputado, el otro en la terapia porque es emocional el cerote y el otro está con el tata. Puta, qué vergüenza, hueva, de verdad. Yo sé, Malca, pero es que sin la constancia de tesorería no vamos a poder inscribir el proyecto al instituto. ¿No se supone que por eso les pago el 50% de esto? Bueno, aquí tenemos el CV, el cronograma, la sinopsis, las entregas. Pero los trámites personales como los de la SAT y tesorería sí los tiene que hacer usted. Esto lo podría haber hecho yo sin la ayuda de ustedes. Bueno, no. Tener hijos es una mierda. Esos hijos de puta de la asociación se huevearon al Pancho. ¿Al Pancho? ¡Al Pancho! ¡Payaso de vergas! ¿Qué quieren que hagan esos pisados desde la ciudad hueveándose a la mara? O sea... Están... Quieren que nos muramos de hambre, esos cerotes. ¿Por qué putas? Bueno, dame un cigarro. Mejor no. La verga, ¿por qué tenía que haber sido tan buen amante? ¿Qué huele? ¿Qué apesta acá? Malca. Bruno. Yo a vos te cogí, o a tu novio, en algún momento. No, ¿qué? Te escribí una novela. ¿No te acuerdas? Ah, Eva, mira, hoy en la noche sí necesito que me lleves, que le mandes un correo a Pancho y le digas que ese cerote tiene un contrato con nosotros, que no se puede ir así nada más, nos tiene que pagar una multa o puta, o sea, le hicimos todo el chance. La verdad es que no tiene un contrato con nosotros, pero se va a cagar cuando sepa que tiene que buscar en tus correos. Bruno, no puedo ni encender la compu de mi casa, no tengo luz. ¿Qué onda? Vos pisto lo que querés, va, igual que todos. Eso es lo que querés, pisto. Vos más pisto querés, ¿ah? ¿Querés que me quede pobre yo pagándote a vos? Pisto lo que querés, ¿ah? Es lo que te gusta. No, Bruno. Órale. Te traigo una tu practicante del amarro, ¿es lo que querés? Para que te quite un poco de chance. No. Órale. Entonces... Mi trámite, Eva. No sé qué decirte, Maca. No, un cigarro. Lo mejor no. Sí fue como conocí a Bruno, la verdad, y pues no sé, como que él siempre me pareció una persona interesante, entonces como que una vez él me contó que tenía este emprendimiento, entonces la verdad es que me pareció re buena idea apoyarlo antes de que me fuera a Spring Break, porque la verdad es que no sé, no estoy muy segura qué voy a hacer para Spring Break, porque tengo dos opciones, ¿verdad? Tengo la opción de irme a Boston o de irme a Miami. Yo prefiero Miami. Mi mamá quiere que me vaya a Boston, porque en Boston está no sé qué tía. Entonces quiere que... Perdón, es que me está llamando. Tengo un segundo. Mamá. ¿La hacen, no? ¿Pero qué putas? Es una pasante, te la conseguí de Grolis. Es una de mis mejores estudiantes de la barra, mano. Además, trae carro. Bruno. Tiene pisto. Bruno, yo de verdad... Yo estoy cansada.
Por eso, para eso la traje, mano, para que te relajes un poco, que te quite peso de encima. Tenés un perro, chance, yo sé. ¿Y yo estaba mucho tiempo aquí? A huevos, por eso. Es, mano, ¿qué crees que estoy haciendo acá? Te estoy ayudando. No, yo tengo algo que decirte. Ah, mira, pues. Yo, ¿de qué rato soy el que recibe las facturas de la luz? Yo sé que te cortaron la luz. Y por eso te tengo que decir esto. Y sé que te van a echar de la casa también porque no has pagado. Y también sé que te has estado hartando las obras que dejo ahí en la refri, pero está bien, no pasa nada, yo feliz. Porque si no, no sé qué hacer con eso. Eva, vos sos la persona más competente que conozco. Te necesito. Mira, mira. De verdad no. Me iba a esperar un rato, pero esto es lo que yo he estado ahorrando para pagar el colegio de Nicole. Pero como igual, o sea, no va a estar este año porque puta, o sea, apenas si llego y tampoco, también debo todo el año pasado y. Yo creo que ya nos vamos a pasar homeschooling y los chavitos de hoy. Mira, agarrarlo. Es tuyo. ¿Dónde es de tu hija? Te lo dejemos así porque voy a llorar. Pero tiene que usar uniforme. Sí. A la verga, como que tu mamá sea abogada, mano. Bala, aquí está como en la época de la guerra, una época que por suerte tú no viviste, ¿verdad? Digamos que sí inscribimos el proyecto en el instituto. Hipotéticamente nos van a dar 50,000 quetzales. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros ese dinero lo vamos a ver hasta que usted termine y haga 3 entregas, Tony. Fran, porfa, anótame lo que estoy diciendo. Ya, no estoy escuchando. No, pero es que no quiero que escuches, quiero que anotes. Pero es que no solo estoy escuchando, estoy escuchando de forma activa. Porfa. Es decir, usted lo que quiere es un proyecto automático. Usted lo reporta al instituto este como si lo estuviéramos haciendo, aunque el proyecto ya está hecho. Eso bueno, es lo que queremos. Pues mira, es que el proyecto ya está hecho. Mire, el manifiesto en sí, el borrador, la parte, digamos, doctrinaria de esta propuesta, ya está hecha. Es cuestión de poner la prueba, de hacer el casting. ¿Un casting? Un casting universal, porque la gente que usa esas categorías va a tener que contratar nuestros servicios. ¿Y nosotros hacemos el casting? Sí, yo les doy el manifiesto y ustedes lo ponen a prueba, pues. ¿Me entienden? Y yo la verdad es que no entiendo por qué nos estamos llevando el 50% si realmente no estamos haciendo nada. Es que nosotros gestionamos, Fran. En todo caso, pues yo podría participar en el desarrollo del casting, con lo cual ahí sí definitivamente quedaría concluida. Es que mire, pues es un proyecto contraproducente. Nosotros aquí no vamos a obtener el dinero ahorita mismo. Tenemos que esperar a que usted lo termine. Sigo sin entender. Yo, mire, pues. ¿Qué tanto toma hacer un casting? Y mire, Bruno y yo tenemos muy claro que con cineastas y con músicos no trabajamos. Lo entiendo, porque trabajar con cineastas de verdad que sí es un poco frustrante. Yo la verdad es que le entraría. ¿Ahí está? Pues, o sea, solo estoy diciendo... ¡Hala! ¡Perfecto! Mire, ¿sabe que Tony? Ella con todo gusto le va a trabajar el proyecto. Ahí te lo dejo, por favor, le da todos sus documentos. Cuídese mucho, es un gusto, cuídese. Bueno, en ese caso, entonces te dejo el borrador del manifiesto. Ahí lo lees y luego te doy aquí este manual que da elementos para poder entender cómo se va a manejar. Ya que tú te vas a hacer cargo y vas a trabajar conmigo, quiero que te pongas esto, mira. Esta playera la hicimos cuando nació este proyecto. Después no pudimos traerlo aquí porque se había vencido el plazo. Yo tengo una que voy a traer puesta. No. Es importante porque esto le da
sentido de pertenencia, le da identidad. ¿Aceptaste el proyecto de Tony? A mí no me digas nada. Ese pisado, esa mierda, ni se entiende. Tenemos que estar echando... Son como 3 meses de estar invirtiendo y estar trabajando en esa mierda. No se suponía que tenía que ser en automático, pues. No. Para eso te puse a vos, porque vos sí puedes decir que no. Yo no puedo decir que no, yo soy una mierda, yo soy un gran hueco. Para eso tengo cama, ¿no? La güira brillante de la Marro que me trajiste, que lo sabe hacer todo, lo aceptó. ¿Fran? No, entonces esa es otra. Eso son 100 pesos. Bruno, ella no va a hacer nada. Esa suerte es bien cabrona, ¿por qué crees que la traje? Ella no va a hacer nada. Bruno, al final de cuentas yo voy a terminar de hacer el proyecto. No, hombre. Vas a hacer algo productivo con tu vida. Vas a ir a la oficina de Nacho. Me traes las 4 pinturas grandes que están ahí. Y si me rompes una, cerotía. De verdad, me lo vas a pagar en euros, ¿oíste? ¿Cómo vas? ¿Hacia dónde? 4 cuadras. 4 cuadras. Solo así. O sea, 4 cuadras para dónde, por lo menos. Decime, pues. O sea, si me voy a arriesgar de esa manera. Yo no voy a ir solo así tampoco, men. O sea, sabes que me van a asaltar, pues. Es peligroso, men. 4 cuadras. 4 cuadras, men. 4. Por lo menos dame el carro a la office, pues. Ahí está parqueado. No es un carro, men. ¿Quieres estar aquí? O sea, eso no es un carro, men. No te... Adiós. No te estoy diciendo que no quiero. ¿Cómo vas? ¿En serio? Ya estuvieras. Bye. Te juro que si me asaltan, me vas a comprar un iPhone 14, men. O sea, me vas a comprar el más nuevito que vea, me vas a comprar estuche, me vas a comprar de todo, men. Y en serio, me vas a poner a empujar a esta mierda en estas calles cerotas, en estas con las piedras pisadas como que fuera la antigua, men. Yo ni en la antigua camino así. O sea, no puede ser. ¿Y por qué me estás mandando a mí? Hubieras mandado al otro cerote que está ahí sentado raspándose los huevos. Fíjate que... No, mano, fíjate que yo tengo... Es una cuestión que se llama formularofobia. Yo le tengo fobia a los formularios. Para eso es que está esta cosa acá. Fíjate que yo no puedo estar llenando formularios. De hecho, sí está en... mi teléfono no está por ahí. Lo voy a googlear. Año 1977. Fue el mismo año que se estrenó Star Wars. ¿Por qué con la asociación? Porque sos un mierda, porque sos un artista de verga, porque sos un payaso que no sirve para nada, de piñata, cerote. El amor es dulce. Quería hacer otro cuadro, pero imagínate, todo azul, como un círculo, pero rojo. Siempre tuve el sueño de agarrar un barco, volverme pirata,
¿O dicen qué? Ir al psicólogo debería ser canasta básica. Pan, huevos y psicólogo porque todos estamos hechos verga en la cabeza, ¿no crees? Eso es lo que hace uno. Se hunde el barco, te hundís con él. Ese era mi sueño, morir en alta mar. Mucha tarea esa. Estarle oyendo sus problemas y encima yo también tenía que ver con eso y cada vez que lo miraban a uno medio que desnudo, empezaba a chillar. Entonces, no, ahí sí zafé. Y así. Y luego. Así me salvaron la vida, porque estuvo súper bien. Hi, Free Brain, me ayudó ustedes. Le pueden poner a todos si quieren. Y ustedes me pueden poner a todos, por favor, está bien fácil. Gracias. Ay, esta era. ¿Qué onda? La verdad es que estuvo re intenso, man. Estuvo bien difícil. Pues, o sea, me puede la verga que no salgas, pero hay que hacer algo viernes. Fran, para empezar, hoy es miércoles, no viernes. Y ahorita no estoy muy bien como para tener una conversación contigo, mucho menos para salir. Pues, ¿qué hago? ¿Ver lo del manifiesto de Tony, qué sé yo? Ni siquiera sé qué es un manifiesto, comparado a lo de Tony. Por eso les dije que no aceptáramos ese proyecto. Pero como la niña se cree la verga. ¿Quién es Elón? Una cosa. El video de demo de una coreografía que hice aquí es de la coreografía. La coreografía que aún no he hecho. La coreografía para la que yo estoy solicitando los fondos al instituto. Esa coreografía. Sí. ¿De dónde se sacaron estos requisitos? ¿Quién putas fue? Mira, yo sé que no tiene mucha lógica. Fueron los de teatro. Esto fijo fueron los de teatro. Porque te piden aquí una mierda que se llama... ¿Cómo se llama esta mierda? La puta escaleta. Mira, esa mierda es para mierdas que tienen como una historia, que van así cuadradas. Esta mierda no es un musical. Esto es danza contemporánea. Esto es conceptual. Esto es cerebral. Esto es arte pura. No es cáncer y Gretel, no es justo musical. Tengo yo cara de que me gusta cantar. ¿Crees vos? ¿Y por qué no solo hace una coreografía que ya tenga hecha? Tráeme café, porfa. No es solo así, mira. Yo tengo que esperar a que venga Karim. Yo tengo... Ella es como mi contraparte. Ella es... Bueno, pero mira, de ella solo necesitamos el RTU, el DPI y lo de tesorería. Ya se lo pedí, pero ella vive en México. Y va a venir cuando se alineen los planetas. Y la cosa es que yo no puedo usar mi nombre. Porque yo no figuro en ninguna parte para la SAT. Yo no facturo. Porque mira, nosotros los que hacemos esto, los artistas, nunca nos pagan. Y cuando nos pagan una miseria al año o cuando sea. Entonces, claro, como lo hacemos por los aplausos, terminas dándole clases de baile a unas niñas de un colegio privado. Y aparte de todo, como son actividades extracurriculares,
y en que factures por servicios contratados. Y ahí es cuando yo vengo y le tengo que comprar facturas a un pisado que desobede. Entonces lo que estoy necesitando es... No, yo lo que necesito es que venga Karim de México. Pero para eso tiene que bajarse el pedo de ayahuasca y que crea que es tiempo de venir a conectarse. Porque como les dije, no cree en el WhatsApp. Pero lo que necesito es relajarme. Es ir a mi oficina a pensar. Es ir a cagar. A lo próximo, no corrijas a los artistas. Ok, aquí venimos, gestionamos, lo demás es pedo de ellos. No hay papel en el baño. Vamos a ir con Brenda, componete. Me disculpe, mami. Todavía estoy en mi hora de almuerzo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ah, sí, y después. Aquí tengo el informe del licenciado Ochoa con todos los proyectos que el Instituto Nacional de Cultura les aprobó, mire. Aquí abajito están los de que saquen nada. Pero esos no son muchos, porque es que la gente si no entra a su papelería, hombre. Y sin la papelería completa, ¿verdad? No hay mucho que nosotros podamos hacer, vea. ¿Cómo es que me dijo que se llamaban los de su oficina? Cargam. ¿Cómo? Cargam. Carga. Cargam. A ver, déjeme ver. O sea, aquí están. Mire, dice que se les aprobó lo de la... una novela de Malca Sayed. Malca Sayed. Sí. A ver, déjeme ver por aquí. Tengo otro... No, este es... Creo que está como puesto. Ay, no, perdón, es que este no es de ustedes. No, tampoco. Entonces, es que estos, ¿ve? Tengo aquí el de unas pinturas, pero ese todavía le hace falta lo de la constancia, ¿vio? Y también tengo uno de una coreografía, pero es que ese sí, de una vez le hace falta el video demo y la escaleta, ¿vida? Pero permítanme. Así, este, ¿ve? Antonio Barbajacó, que dice que es un manifiesto. Ah, licenciada, fíjese que ese no lo inscribimos nosotros. O sea, aquí me aparece como uno de los proyectos gestionados por Carga y que todavía estaba en proceso. Sí, eso lo inscribí yo. ¿Así? Sí. Pues ese ya está aprobado. Mira, ustedes ya les aprobaron todo. Solo esos que les mencioné que les hace falta la papelería, ¿verdad? Pero ya podrían empezar a trabajar y a fin de mes ya les empieza a salir su primer pago. Lo que sí es que, mire, me tiene que traer su factura antes del 15. O sea, pasado mañana, ¿verdad? Licenciada, fíjese que nosotros no facturamos, facturan los artistas. Bueno, eso no es problema. La cosa es que usted le diga a sus clientes que le manden la factura a tiempo, ¿verdad? Y también que la hagan por el monto completo. Y hazme favor de recordarles que nosotros les vamos a hacer los depósitos por partes, ¿ya? Porque no podemos hacer depósitos de más de 25 mil quetzales. Que si no, eso ya se vuelve otro trámite, se vuelve todo complicado, ¿ya? Y no, ¿para qué, hombre? Pero mire, gracias a Dios todo le va caminando bien, ¿verdad? Sí, licenciada, muchas gracias. Vaya, hombre. Ahora si me permiten, yo todavía estoy en mi hora de almuerzo, ¿no? Gracias. Vaya, que les vaya bien. Mira, pues, por los primeros 200 mil del año. Paso. Mucha, agarren vasos, tazas, lo que quieran. A la verga, esta mierda es viejísima. Dale, echate un trago, mano.
A Nacho le falta lo de la tesorería. Mira la verga, mano, son millonarios. A Jaín lo de la demo del acorio y a Tony lo del manifiesto. De eso me encargo yo. De eso se encarga, Fer. Ya pasen un cigarro, ¿alguien tiene un cigarro? O no, me pongo. ¿Qué es eso? Un guapo. Dame. Hola Nacho, ¿cómo está? Mire, necesito que por favor urgentemente me envíe lo del formulario, los requisitos que le pedí, lo de Contraloría, lo del banco, que sea lo más urgente, por favor, ya. Hey, ¿ya te trago? Tengo 8 años. Hola Jaín, por favor necesito que me envíe ya lo de el demo del acorio, que sea algo así improvisado, ¿verdad? Que ni siquiera lo van a revisar. Gracias. Fran, por favor necesito que le avise a Tony que le aprobaron ese su proyecto mal planteado. Yo le dije. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer castings. ¿Castings? ¿Qué? O sea, yo tengo que hacer lo que me dice el artista. ¿Eso fue lo que dijiste, pues? Castings. Sí, que castings. Y ya, que te pruebe la verga lo que estoy haciendo hoy con el manifiesto, porque es mi proyecto. Y esa comisión es mía. Mía. Tony es mío. ¿Cómo? ¿Yo por qué quiero saber? Porque soy tu pareja. ¿Acaso no sos mi novia? ¿Acaso no sos mi novia? Decime si no sos mi novia. Exacto. ¿Con cuántas personas? No, no me voy a enojar. Mira, que vos no me preguntes a mí, ese no es mi problema. Yo solo quiero saber, porque tengo derecho a saber. Solo quiero saber cuántos, cuándo, si la tiene más grande que yo o no. No me voy a asustar, ni me voy a enojar. Solo decime con cuántos cerotes has estado. Te lo juro. ¿Con cuántos? ¿22? Hola Eva, ¿cómo estás? Hola, mira que estoy ya. Bueno, de verdad que... hasta ahorita tengo mi día de relax, aquí ando en Shela disfrutándomela y estoy pensando mucho en vos. De verdad que a mí me reinteresa que te sumes, es que vamos a tener un coctelito chula, esto te va, mira, encantar. O sea, la gente es súper, mira, de verdad que te conviene, eso sí. Eva, te suplico que por favor no le vayas a decir nada a Bruno, chula. Es que ya sabes cómo se pone. Es que no quiero. Ya sabes que aquí estoy yo, platícame. Aquí estoy yo disponible para cuando tú querrás, chula. Según siempre, pero igual estoy pendiente. Y sí, ahí espero tu llamadita. Lindo día, chula. Lindo día. Yes, yes. Por favor, hazme el favor. Por favor, yes. Mire pues Nacho, ahorita lo que necesita hacer básicamente es agarrar todo lo que ya hemos estado trabajando y ya solo lo tiene que llevar al Contraloría. A eso y... ajá. Dale. ¿Qué? ¿Sí? Decile cómo se hace. Ah, o sea, solo es como agarrar el formulario y, o sea, lo hace, pues, y ya. ¿Ya el formulario? Ya. Ajá. No. No, Nacho, vení. Muévete. Mira, eso está bien fácil. Uh-huh. Yo te mandé un formulario en WhatsApp. Sí, sí. Revisémoslo. No tengo internet.
Conéctate al Wi-Fi de acá. ¿Tienen Wi-Fi? ¿Y la clave cuál es? Cargam 2022. Mayúscula. La tercera. Ahí está, mira. Va, mira. Acá. A la verga, y todo eso hay que llenar. No, pero es poquito, mira. Acá colocas tus datos personales. Y lo más importante es esto. Necesito que acá vaya tu cuenta bancaria. Yo no voy a poder mi cuenta. O sea, ¿por qué quiero que el gobierno sepa qué hago con mi pista? No, mira, Nacho, tranquilo. La cuestión está que si no pones tu número de cuenta, el Estado no te va a desembolsar. ¿Podemos poner otro número de cuenta? Tiene que ser tu número de cuenta porque este proyecto es tuyo. Las pinturas son tuyas. Las facturas también son tuyas. ¿Y el instituto es del gobierno? El instituto es del gobierno. Yo tengo un tío que es diputado. Pero él es bien buena onda, él no es como el resto de diputados. Él una vez nos llevó a Disney y la verdad es que nos hizo la pala para ayudarnos a sacar la visa a tiempo. Mira, yo tengo un muy cuate, Luis, acá él está en el gobierno, aquí nos puede ayudar con lo de la plata. No, Nacho. Yo le hablo WhatsApp y nos ayuda. No, Nacho, no. Esto es un procedimiento. El dinero del Estado es nuestro dinero, es el dinero del pueblo. Son tus impuestos y todo ese dinero, si no lo usamos nosotros, va destinado al desayuno, al almuerzo, a la cena de los cerotes del Congreso que valen 3,000 varos. Pero me vas a llenar esa mierda porque son hojas de hojas. Mira, ¿qué es eso? Ni siquiera, ¿qué pongo ahí? ¿Qué te pasó? Me vino la regla. ¿Te vino la qué? Me vino la regla. Mira, necesito que te vayas a quejar a otro lado. No. Tengo una reunión con Malca en 5 minutos. Uh-uh. El año pasado no fue así. Todo era más fácil. Bueno, no es que fuera así como que tan fácil. Pero al menos, no sé, esto estaba como muy chapín. Algo así como cuando vas a la feria y estás todo emocionado porque te vas a subir a los jueguitos mecánicos. Y empezás a sentir miedo. Empezás a oler como a muerte, a vómito. Empezás a escuchar los sonidos más de cerca, los tornillos rechinando, el olor a óxido. Puta, estás en la cola, feliz. Y sabes que esa mierda en cualquier momento se va a caer. Es como me he sentido yo en buscar, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Muy guapo. No, hombre, mira, tómate un vaso de agua caliente. Guapo. ¿Dónde está? Yo. Yeah.
va, vos. ¿Por qué sabe mota? Porque es mota. A ver. ¿Puedes llamar a Bruno? Bruno. 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 ¿Qué tal? Pues... mal. Bien, pero igual mal. Que vos escribiste la novela, esa que tiene título y tiene capítulos, sí, a huevos. Te sacaste el ¿cómo se llama? Los fondos del instituto, felicitaciones, ya te dijeron. Nos juntamos hoy en la noche en la esquina asiática. Sí, nos echamos un sushi. Quiero más del 50%. Vos, pero el trato es el 50%. Eva, decile. Sí, pero hice todo el trabajo. Malca, perdón, pero vos no hiciste todo el trabajo. ¿Dónde estarías a tu mierda si no fuera por nosotros? Ahí estaría toda llena de caca pañal. O la tendrías metida abajo de Paulo Coelho y tu lubricante en la mesa de noche. La verdad, vos, es que tu novela o tu libro o esa mierda que escribiste es mala. ¿Sí? Pero el instituto no lo sabe y ese es el punto. Entonces vos, estos 25 mil pesos que vas a recibir es como lo más cercano que vas a estar al éxito. Vos, al menos con esa cosa que escribiste, ¿vale? No dudo yo que de aquí a que tus hijos tengan 18, pues, no sé, vas a aprender, vas a tropezar un poco más en la vida para tener algo más interesante de qué escribir o mínimo arreglar tu ortografía y tu narrativa, ¿vale? Pero yo escribí la novela, yo pasé 5 años de mi vida haciendo esa mierda y ustedes solo están metiendo formularios en línea y además todas las semanas tengo que ir a traer otro trámite. Malca, no solo fueron los formularios, también la CV, el cronograma, el portafolio. O sea, nos va a llevar medio año a trabajar todo lo demás. Ahí la tenés, Eva. Vos, yo tengo que volver, estoy dando clases y tengo que postear ahorita a las 6. No, entonces, hombre, Bruno, espérate. Bruno, Bruno. Suficiente. De verdad, ya estoy harta. No. La verdad es que ya tengo 3 cerotes, no quiero otros 2 más para que sean 5 cerotes los que me están chingando la vida. Se acabó, me voy con la asociación. Además, ellos no me van a cobrar comisión. Malca, le aprobaron el proyecto a Cargam. Sí, pero yo soy la que da la factura, ¿no? Pablo Emilio, vos me puedes hacer huevos sin cuidar a Nicolás, por favor. Estos imbéciles de Cargam no saben hacer su trabajo. Los de la asociación están aquí en Xela. Presentar esto. ¿Por qué no? Jaime, te estaba sacando la verga. ¿Tiene o no tiene lo que me pediste? Mira, me pediste música con copyright abierto. Me pediste una ambientación sencilla, lo que fuese. Me pediste que fuera atemporal. Me pediste eso me pediste. Un video de la coreografía. Te pedí. Eso me pediste. Una coreografía, no un video porno. Mira, ese no es mi problema. Si vos no supiste cómo pedirme a mí las cosas, no es mi problema. Yo cumplí y mi lado del trato está cumplido. Entonces, este es problema de ustedes, no mío. Yo me tengo que ir para una clase. Así que... ahí las dejo. Bye. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que 2 millones son para la muestra del maestro Wallace. Y luego, con eso de que en la asociación se está pasando Occidente, ¿verdad? Entonces,
tenemos que estarles apoyando y gestionando sus actividades con los mismos fondos. Yo lo que le quiero pedir, mamita, es que por favor hable usted con sus clientes y les diga que me tienen que cambiar las facturas. Ahí donde estaba puesto el monto de 50 mil quetzales, ahora tiene que decir 15 mil. No, ajá. Sí. Propio, mamita. Licenciada Brenda, disculpe que le interrumpa, no sé que su comida está muy buena, pero fíjese que le quería decir que mi compañera aquí, Eva, tenía un pequeño comentario que quería hacer y me dijo que de forma urgente que quería hacérselo saber, pero no sabía cómo decirlo, entonces yo le voy a hacer el favor. Ella dice que usted es como el resto de burócratas mediocres de este país, que solo le besan el culo a imbéciles como el licenciado Ochoa, todo debido a su falta de educación y de presencia paternal, ¿verdad? Eso solo es de su punto subjetivo como gestora, pero moviéndonos al siguiente punto, ella dice que también, si usted quiere hacer algo verdaderamente, ¿cómo se dice? Impactful para todos los artistas guatemaltecos, usted debería renunciar. Usted debería renunciar y dedicarse a algo un poquito más interesante para que su vida tenga algo de sentido y no se muera y solo desaparezca, ¿verdad? Entonces, sí, eso era lo que yo le quería decir. Con urgencia, ¿verdad? Mire, Eva, tres cosas le voy a decir nada más, ¿eh? Primero, el licenciado Ochoa es un hombre de Dios, soy yo. Un hombre muy católico. Número dos, aquí nosotros estamos tratando de apoyar la vida. Todos sabemos que usted se gana la vida gestionando las cosas que los mismos artistas podrían hacer. Y usted se gana una comisión por eso. Pero de todas formas estamos apoyando. Entonces tal vez nos vamos respetando, ¿verdad? Y número tres, solo le paso a recordar que toda su papelería y todos sus proyectos todavía está en poder de nosotros. Todas esas cosas, mamita, siempre se pueden perder en el camino, quedarse por ahí engavetados, ¿ya? Entonces allá usted decide. Ajá. Ahora si me permiten, yo fíjense que todavía estoy en mi hora de almuerzo. Esto es para los extras. Terrible, a ver. Yo hice todo el vergueo que me dijiste. Fui a la oficina, el segundo nivel, llevé mi DPI, todo el documento firmado. Ya hasta saqué otro DPI que lo había perdido. Hice una gran cola y la doñita me dice que no. Que necesito cuenta monetaria. ¿Y? Que no tengo cuenta monetaria. Eso quiere que te vea. Sí, sí, sí. Y me gustaría que los extras te vieran ya con la playera de... Nacho, ¿cómo que no hay clavo? Yo estuve hablando con los de la asociación y me dijeron que con ellos lo podemos hacer sin tanto vergue. No necesitamos ni banco, ni formularios, ni ir a hacer colas, ni nada. Y... ¿Cuántos? 21. Como asociación, nuestro compromiso... Pero sí puede... No, mucha, ya me confundí. Mira, es que yo solo vi que había gente allá afuera y yo nunca me aprendí esto. Yo una vez ahorita que diga acción, no tengo que esperar. No, hombre, yo no me estoy yendo con los de la asociación, no creas eso. O sea, la cosa es trabajar todos juntos y además aquellos conocen un vergo a Bruno. La asociación es una entidad que procura generar encuentros, diálogos y espacios de difusión, promoviendo la creación y el consumo de arte nacional.
es cuestionar, representar y defender. Bueno, el mundo, ¿verdad? La carta del mundo nos está diciendo. Mira, yo antes era madrera. Por eso no. Por eso de. O sea, es una mierda, literalmente. Apoyando proyectos de socios. Socias. Y decir, es una de socias. No, que la gente lo sienta. Así como para decir, no, yo no quiero esta o no. Sin embargo, el artista de la obra para la que solicita el apoyo ha desestimado el trabajo que esta asociación realiza. Vamos a hacer algo. Yo a usted le voy a dar 1,000 quetzales. Los proyectos de socias, socios, socies. No socias, no socios y no socias. Porfa, cómprame chocolates, tengo familia, tengo hijos. No, ustedes tienen que triunfar ya. Lo siento, es que... Se detiene, es muy lento. Se va al banco y abre una cuenta monetaria. Mira, yo no manejo mis finanzas así. Socios, socies o no socias. Socios, socies y la directiva. En redes sociales con comentarios que no muestran ningún respeto. Quiero cambiar y por eso les ofrezco chocolates, aunque aquí solo hay botellas. Es el pegamento que huelo a veces. Hoy ustedes nos ponen una restricción. Siempre va a haber algo que nos va a dejar estar, aunque nos quieran, ¿no? La rueda gira a nuestro favor. Aquellos no me ponen tanto de erguida del banco y ir a hacer colas y que no sé qué. Parece una carta de secuestro. ¿Y este quién es? Pues es el que usted me dijo. Hombre, yo... Oh. Mano, disculpa, pues es que se suponía que tenía que ser uno de la asociación. Yo no sé quién es este cerote. Yo no sé, él estaba ahí, yo hice mi trabajo y ahí se lo dejo ahí, ¿sabes? Yo a vos te dije que... Espera, la verga, ¿qué dije yo? Ya estuvo, sí, puta. Mano, yo me voy por vencido. Lo siento, vos que hayas tenido que echar verga todo el año y no, al final no sacamos nada. Puta, no sé, tal vez podemos sacar fondos de otro lado, de dedicarnos a otra mierda que no sea el arte, que esa... ¿Me puedo ir? Vos, cállate, mano. Bruno, ¿qué pensaba hacer con un secuestro? Es ojo por ojo. Esos cerotes nos huevean a nosotros. Nosotros les huevamos a ellos. ¿Quieres renunciar? ¿Renunciar a qué, al final de cuentas? Igual, si yo me fuera, cárgansela a la mierda. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Disculpen, ¿y yo qué hago con él? ¿Podrías dar un segundito? Disculpa. ¿Te podrías explicar mejor vos? Puta, Bruno. Nadie quiere trabajar con usted. Por puto, por maldito, por mierda. Poco académico. ¿Vos también? ¿Yo también qué? ¿Yo también qué? Te compró la asociación. ¿La asociación? Bruno, no es la asociación, es usted. ¿Cuánto te ofrecieron? Para ser parte de la junta directiva, becas, talleres, fondos iberoamericanos, dar clases en la MESO. Lo hubiera aceptado. Por mula, no lo acepté. Entonces, ¿yo qué hago? No sé. Pues andale a preguntar a Eva cómo afilar un cuchillo y clavarlo por la espalda. ¡Vos, tu madre! ¿Y yo qué hago con esto? Ya. No sé, lo que querrás, tirarlo al río, volverlo cenicero, usarlo para poner tazas. Pela la verga y me voy a echar una paja. ¿Yo qué hago con vos? ¿Tomarnos una chela? Va. Mira, solo era, o sea,
Olvídalo, solo venía a decirte que creo que te haría bien si, o sea, como que ya estuvo, pues ya. Entonces, ¿por qué no me llevas a algún lugar donde te puedas sentar mejor? Men, yo estaba diciendo un lugar donde nos pudiéramos poner a verga, conocer gringos, arrepentirnos de esto mañana, pero no meternos en un maldito bosque, ¿me entendés, men? Yo lo que quería era ayudarte, apoyarte, pero que no nos matemos, pues. Fran, es un resbaladero familiar. Eso es un resbaladero familiar, es un resbaladero a la muerte, men. Yo no me voy a tirar de esa mierda. Fran, sentate. Yo no me voy a tirar de esa mierda. Fran, no seas así, ¿me quieres ayudar o no? Sí, pero voy a hacer, o sea, me vas a deber $80, que te quede claro. Sentate. Que te quede claro, porque estos jeans son Calvin Klein. No seas hueca, sentate. Yo soy una hueca, te estoy haciendo huevos. Que quede bien claro que te estoy haciendo huevos. Contamos, ¿no?, a tres. Contá vos a tres, porque vos... Contamos a tres. Contá vos. Tres. Mierda. Sí estuvo de bobo, te lo voy a admitir. Sí estuvo de bobo. Pero, o sea, igual yo quiero que me lleves a algún lado. Pues es mi última noche ya, y al final nunca me llevaste a ningún lado, pues. Chica hermosa, ¿acaso no ves lo que trato de decir? Hoy vengo a darte una cosa. Mira, pues, nosotras vamos con un plan. Va, entonces lo que vas a hacer es entrar, mezclarte con la mara. Vos no te conocen. Entonces, a huevos, no tienen por qué sospechar de vos. ¿Ah? Vas a entrar y vas a buscar a la secre del secre. Porque acá le pica el culo por hablar. Y además es bien gay. Yo no me voy a casar a la secre. ¿Por qué no? Yo no me voy a casar con una chava, men. O sea, yo vengo de Opus Dei. No, es imposible que eso pueda ir en mi imagen, men. Es que no es lo mismo, men. Yo nunca me he casado con una chava y no me voy a casar con una chava. No, hombre, mira, llegas y te imaginas así como que si fuera un chavo X que te estuvo viendo toda la fiesta, como si así te fuera a levantar. Pero también depende de qué tipo de chavo, pues no vas a casar de la misma manera con un chavo top a como uno que se ve como más. Un chavo top. Y ya, pues, llegas, la miras, te reís de todo, imitas sus movimientos. Cualquier cosa que diga, le decís, ¡ay, yo también! ¡Qué vos, unos Gutiérrez! Yo tengo una amiga de toda la vida que es la Sofi Gutiérrez, men. Fijos de su papá, es re buena. Oh, Fran, poneme atención. Eva, ¡ay, qué bueno que te veo! Ay, mira, ¿y al fin qué pensaste? ¿Te vas a venir con nosotros? No, Majo. La verdad, Majo, yo no voy a dejar a Bruno. Él a mí me necesita y... No es como que no quiera trabajar en la asociación. Es que no es trabajo. Es estar en la junta directiva. Junta directiva, bueno, como ustedes le llamen.
La verdad, no sé qué clase de asuntos tengan con Bruno y la verdad ni las quiero saber. Pero Bruno es un buen gestor y me necesita. La asociación debería estar ayudando a personas como él. Sí, Eva, pero a ver, ¿cómo te...? Claro, nosotros, o sea, nosotros queremos formar un gremio, por supuesto, pero no podemos estar con una persona que nos tira M en las redes sociales, pues. La cosa está que se lo toma muy personal. Y alguien que, pues, no quiere escuchar ni quiere ver cómo piensan las demás personas, y están dando la razón. Y entonces se convierten en unos nazis. ¿En los qué? Nazis. Ay, no, Eva. Nosotros no somos nazis. Nosotros somos buenos, queremos apoyar, reciclamos, no, hombre. Si nosotros... ¿Qué es? ¿Ya? O sea, ¿qué más? Hacemos las donaciones. Sin fines de lucro, hombre. Ese es el problema. Que quieren cambiarle la mentalidad a las personas. Y Ríos Montt... dijo una vez que para iniciar una guerra lo primordial es implantar mi pensamiento en el de otra persona. Es verdad. ¿Dónde está el baño? Ah, ya está. ¿Traemos ir a la por favor? Bien. Ríos Montt. El baño. Tiene que ser el baño. Es muy obvio, a la cocina. ¿Y ahora qué? ¿Y vas a jugar, verdad, o reto? Que ya. Como que tuviéramos 15. Va a funcionar. Va, reto. No, pero así en solo, de una vez, o sea... verdad, primero. Va, ¿cuál es tu verdad? Yo no soy gay, Eva. Te cuento, yo soy completamente heterosexual, entonces yo no pienso... Yo no pienso... Soy gay. Va, ahora me toca a mí. ¿Y lo vas a grabar con esto? ¿Esto graba? Es con lo que grabo todas mis reuniones. Reuniones grabadas con este gestorio. Va, ¿cuál es la contraseña del correo de la asociación? Es el plan más estúpido que he escuchado en mi vida. Pero va a funcionar. No, es bien estúpido. Va a funcionar. Es estúpido, no va a funcionar. Ahora es tu carrito. No, joder, ¿cómo se va a ver? Es que por una estúpida funcionó y ahorita solo dije que me tenía que tener tan parcito que voy a regresar por la verga. Ya no puedo. Me siento un cacho, verga. No me voy a dejar mirar por nadie, man. ¡Qué asco! ¿Y para qué? Ala, imagínate todo lo que vamos a encontrar ahí. Todas las marufias, las movidas del coche Vargas. Eso es una joya, pues. Ya. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, verga, ¿cómo se siente? Hola, mierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Licenciado Ochoa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A la gente con la comida, pues, si me esperas en el carro. Ah, yo aquí estúpida defendiéndolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en el taller tú también? Gracias por invitar, hermano. Franco, te juro que no es porque estoy a verga. Pero... prométeme que te vas a olvidar de lo que te voy a decir ahorita. Yo tengo pésima memoria, hermano. Mírame. ¿Qué? Que me mires. ¿Qué? Me hubiera gustado que te quedaras a trabajar aquí en Shella. ¿Qué puse? ¿Sabes qué es lo que pienso?
vale, diga lo que vos pensás, no me importa. Disculpen, disculpen. 2 millones. ¿Qué es eso? Es agradable, ¿no? Mira cómo te pones. Tú eres tanta para todos. Ah, pero ¿por qué no? Si es lo que quieres, me estás haciendo muy bien. Por favor, me estás haciendo matándome. A ver, aquí, mira, aquí la quiero. Aquí la quiero. Aquí la quiero. Ya, ya estoy muy bien. Mira, ¿cómo te pones? ¡Ah, cómo no! ¡No, no, 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 no! ¡No, me hubiera matado a ese maldito, y si le dije, no tenía ni los huevos. Ni los huevos tenía de matar. Es que los hombres no. Huevos, 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 huevos. Esa mierda necesita un ovario. Si hubiera sido yo, mira, pim. No hay necesidad. Yo te superé. A huevos. A huevos, ya te superé. Vos, si querés, seguir coleccionando culos. Que eso es lo que haces, ¿no? No, culos, no, vergas. Vergas. Mira, vos a mí lo único que me das son problemas psicológicos. Nada más. Que si te voy a extrañar. No, no te voy a extrañar. No, ni me interesa saber tampoco con cuántos. No, no me interesa saber. ¡37! La semana pasada terminamos. Y desde esa tenías 22, ahorita tenés 37. Son 15. ¡Vergas en una semana! Borra mi número. Bórralo. A la verga. No, no quiero saber nada de vos. Te estoy diciendo, ya te superé. 'Buenísimo. Ese es nuestro logo. Más o menos, ¿no? A mí me gustaba más la anterior. No, la anterior era un símbolo nazi. Pero esta parece una C y una G nada más. Es una C y una G, somos Cargam. Es lo que quería. No, no, no han notado la diferencia ustedes. No, mi pelo está para el otro lado. ¿Y eso qué putas tiene que ver? Que estaba para este lado y ahora me lo he hecho para este lado. ¿Estamos hablando de los uniformes, Bruno? Estaban más de agua los anteriores. A mí también me gustaban los de antes. Ay, no, por favor, no vayamos a usar ¿a vos? Los anteriores. Los de antes. Los de antes. Tal vez el color era la cosa. El tamaño también, ¿no? Sí, el tamaño. Chiquitas. Yo soy L, no M. No. Bueno, depende, si es gringo, soy M. Si es chapín, soy L. Y ese color, parece como que cortaron banderas nada más. ¿Y ese color qué? Ay, no, 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 es una C y una G. No, no, no. Un símbolo sencillo, otro, algo. Tenemos que ver otro diseño. No, pero esta está muy buena, no. La tenemos que usar, de verdad, está... Ahora ya. Dale, él te espera. Mira, vamos a caer ahí. Vamos un poquito más rápido.
con tus piernas para acá, mira. Así dejas que... Ah, no, está bien, está bien. ¡Al Pancho, mano! ¿Al Pancho? Sí, no, pero no sé, no dije quién es. Solo dije que fueron los hijos de puta. Da. Me sacaste, así que completamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Mucha gente le dije. A ver si no me hicieron mierda, los voy a tener que despedir. De verdad que yo estoy haciendo todo lo posible para que puedan trabajar conmigo, pero es pues, su culpa. A veces se jode, siempre me jode con la puta, mano.